Hello, hello. Good evening. Good evening, good evening. Hello. Good Hello. evening. Good evening. How are you, Mario? How are you, Glenda? I'm fine, thank you. I'm working. You're working. Muy Okay, so you're bien. working. So I guess you're not going to turn on the camera, por eso por no va a encender la cámara, right? Yes, thanks. No problem. De 15 Much. menos All right. 15. And Glenda, did you send the homework? Sí, me mandó la tarea. No, teacher. Hoy tuve un día que ni almuerzo tuve. I had a Sorry. very hard day. Así se dije. I had a very hard day. I don't even, or I didn't even have lunch. Pero, entonces, como solo usted está y Mario está trabajando, Mario is working right now, we are going to check. Vamos a revisar y usted me va a decir, vaya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas oraciones? Let me share the screen. Estas. Como había tarea, nadie quiere estar aquí en la clase, ¿verdad? Vaya, pero entonces hagámoslas juntas. Glenda, Mario, you can hear. Y esta era como la tarea, ¿ok? Yes. Whose t-shirts are these? They're not. ¿Cuál es la correcta aquí, Glenda? What's the correct answer? Is theirs there? There. Esta, ¿ok? Sin la S. Okay, vaya, ayúdeme a hacer una con theirs. No, they are. ¿De quiénes hablamos? Ellas o esas no son sus camisetas. ¿De quién estamos hablando? De las camisetas. Okay, so the t-shirts. Ajá, the t-shirts pondríamos. No, Dave's. El verbo le falta. Las camisetas no son de ellos. Exactly. The t-shirts are not o aren't. ¿Qué le faltó ahí? Dave's. Aquí creo que There's. Solo le vamos a poner esta, ¿ok? Las camisetas no son de ellas. ¿Ok? The t-shirts aren't theirs. Second. But these socks are. theirs. Exactly. Ayúdeme a hacerla entonces ahorita. La otra forma. O sea, dice, but these socks are theirs. Pero estos calcetines son de ellas o de ellos. Aquí habla de Julie y Patty. Así que dice de ellas.
¿Cuál sería la otra forma? Usando there. Their socks are red. Esto de las indemnizaciones. Their socks. 6.584. Day. Así es. 6.584. Good evening. Hello, good evening, Edenilson. Estamos aprendiendo o hacer el ejercicio de la tarea. No todos me la Estuve mandaron. practicando. Yo no pude, estuve practicando y sí, se me dificulta bastante. Ahorita estamos haciéndolo, ¿ok? Their socks are, me dicen. Their socks are. Pero ya ocupamos aquí. Their. Aquí también, theirs. Entonces, their socks are. No me suena mucho. ¿Estamos hablando de qué? Estos calcetines, ¿sí? Este es el sujeto. Their socks. Sus calcetines. Entonces diríamos así. These. Ah, ¿cómo lo diríamos? Tell me. These are Ajá, yeah, good job. These are sus calcetines. ¿Qué le falta? Estos son calcetines, dice, pero sus calcetines, le vamos a poner aquí algo más. there. Yeah. These are their socks. Ok. These socks are theirs. Estos calcetines son de ellas. Y these are their socks. Estas son sus calcetines. Ok, now vamos con el otro. What was the correct answer? Y los shorts. Pero estos, dígame, Denise. No entiendo ahí, por ejemplo, por qué utilizó these are. Si are sabemos que Porque es dice plural. estos shorts son. No, la número 3, donde dice but these socks are there. Vaya, No entiendo por qué veamos lo que these. dice al inicio. No, no son sus camisetas. Pero estos calcetines son de ellas. De ellas. No digo Estos. son sus calcetines, sino que digo, estos calcetines son de ellas. Entonces, la otra forma de decirlo es esto. Estos. Oh, sí, tiene razón. Sería entonces this. Dice en plural sería. Ajá, exacto. These are their socks. Estos son sus calcetines. Sigamos. These shorts are. No. Yours. Ajá. Estos shorts son tuyos. Ok, ahora ocupamos your. ¿Cómo lo diríamos? ¿De qué estoy hablando? These shorts are. Ajá, yeah. These are These are. your Short. Your shorts. The next.
Hello, Ada. Did you send the homework? Me mandó la tarea. Hello, good evening. No le pude Hello. Mandar. Se la ni podía ayer, mandar ni ahora, mañana. Vaya. Ok. No problem. Ahorita le estamos haciendo. What's the answer here? Ya lo habíamos resuelto este. These are not. Estas no son nuestra. Our. Okay. Our. Nuestra, ¿verdad? Va aquí. Our clothes. Ok, hagamos esta misma oración con ours. Vamos. These clothes. ¿Cómo nos queda? These clothes are these clothes aren't ours. No son nuestras. Estas ropas no son nuestras. Y la última, Denison. What's the correct answer here? Quería. Tienes razón. Las nuestras están allá. Sería ours. Porque es nuestras. No. Ay, ya pensé que me había visto. Ah, ya. Sí, ours, sí. Exacto, ah, pues, exacto. Las nuestras están allá. Perdón. Ahora hagamos con solo our. ¿Ok? ¿De qué estoy hablando? Hablando de... nuestra ropa. Entonces... Sara nos va a ayudar ya que se acaba de conectar. Ajá. Vamos, Sara. Over. Our. Our. Our there. No. ¿Cómo haríamos la otra forma? Aquí dice, tienes razón. Desde aquí vamos a comenzar. Las nuestras están allá. ¿De qué estoy hablando? De la ropa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría la otra sin la S? Solo decir nuestra. This. De nosotros. Ajá. O de nosotras. This. Clothes. Clothes. Ajá. ¿Así? Sorry, these are... Exactly. These are... Estas son... Oh... con esta otra vez. Solo our. Estas son nuestra ropa. Estas son nuestras ropas. Ok. These are our clothes. Ok. No sé quién me mandó la tarea de los que están conectados. Solo recibí dos.
Vamos a ver. Creo que esa era de alguien que no está conectada. Dice, are the socks theirs? ¿Son los calcetines de ellas? ¿O son ellas? Perdón. También me le escribió ese. No, are not. Are not. Are not. Are your socks. De verdad que no entendí. No entendí. Voy a ver el otro. Ni me le pusieron el nombre, pero también me pusieron no, they're not their teachers, no, this his teacher. No, the teachers are not theirs. Esa sí está bien. But these socks are theirs. These socks are theirs, lo mismo. Yo lo que quería era que me dijeran these are their socks. These are their socks. El otro era hey, these are not our clothes. Hey, these clothes are not ours. Esa estaba bien. Y la otra no me la contestaron tampoco. Okay. Anyways, guys, ni modo, ¿verdad? No vamos a pasar en lo mismo dos clases seguidas y si no, nadie se va a conectar. Okay. Hoy sí vamos a ver el present continuous. We will study present continuous. Por ejemplo, I am checking the homework. Yo estoy revisando la tarea. Eso es un present continuous. O sea, un presente continuo significa, o presente progresivo es todo lo que está pasando en este momento. ¿Ok? Y de eso es lo que se va a hablar ahorita. Veamos el video. No es muy largo, así que se los dejo para que veamos. Let me first give definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. All right. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject. Ya vimos plus esa parte. Verb to be plus the verb plus ing. Aquí no se ve, pero más o menos pueden ver. ¿Cuál es la estructura de un present progressive? ¿Ok? Simplemente lo que habíamos comenzado a ver ayer, ¿verdad? I am, you are, she is, más un verbo. ¿Ok? ¿Qué es un verbo? Una acción. ¿Ok? Yo estoy hablando. Tú estás escuchando. Mis estudiantes, my students are, porque estoy hablando de ellos, my students are studying, están estudiando. Sujeto y verbo. ¿Cuál es el que va aquí como un verbo de... auxiliar? I am, yo. You are, tú. Estás, yo estoy, tú estás, ellos están. ¿Cuál verbo está entonces de auxiliar aquí? Auxiliar. No principal. Verbo to be. Verbo to be. Yo estoy, tú estás. ¿Pero qué? Ahora le vamos a agregar otro verbo. ¿Ok? ¿Para qué sirve un presente continuo? Bueno, para hablar de las acciones que están pasando en este momento, que no han terminado. Situaciones temporales. Por ejemplo, yo estoy estudiando, yo estoy trabajando. No necesariamente usted está trabajando en este momento, pero es una situación temporal.
¿Ok? Por ejemplo, hey, yo estoy comiendo un montón últimamente. ¿Sí? Son como hábitos temporales. Para eso lo ocupo también. O como cuando le dicen, siempre te estás olvidando de las llaves. You always forget your keys. Aquí se fijan, aquí está. Sí, siempre estás mascando ese chicle. Siempre estás hablando por teléfono. Eso es un hábito de que, digamos, puede ser molesto. Es que siempre vos estás hablando por teléfono. Siempre que te vas, estás hablando por teléfono. O sea, it's annoying habit. Y también lo puedo ocupar para hablar en el futuro, como para situaciones que van a pasar o que tengo planeadas para el futuro. En este caso diría, I'm taking the bus tomorrow at 6 a.m. I'm waking up tomorrow at 5 a.m. Yo voy a levantarme mañana a las 5. Eso es un presente continuo, ¿sí? Yo sé que lo puedo ocupar como I will, como un futuro, pero también puedo ocupar el presente continuo para hablar en el futuro próximo. ¿Ok? Por ejemplo, mi mamá va a venir a las, va a venir a las, no sé, cualquier hora. So, my mom is arriving. ¿Sí? Ahí digo, my mom is arriving. My mom is visiting me. Mi mami me va a visitar. ¿Ok? Solo estoy hablando de futuro próximo. Y aquí tenemos en forma afirmativa cómo se dice un presente progressive. Presente progresivo o continuo. Como les dije, se ocupa para las acciones que estamos haciendo. Cuando digo está lloviendo, ¿cómo se dice? Está lloviendo. Mi mami está lloviendo. Mi papi está lloviendo. O mis padres están lloviendo. No, está lloviendo. Es una situation. ¿Cuál es el sujeto ahí? It. It is raining, ¿ok? It is raining. Y para eso es que vimos el ejercicio anterior. Sujeto, verbo, be, am, is o are, más el verbo principal. Comiendo, cantando, estudiando, viendo, escuchando, estudiando, ¿qué más? Escribiendo, listening, escuchando. Todo es lo que ando o endo. El verbo principal solo se le agrega la ing. ¿Ok? Espero que pongan atención porque aquí vamos a terminar la sección 4 y ya no creo que vayamos a hablar de esto tanto porque la sección 5 es un poco más larga. ¿Ok? Entonces, aquí está. Sujeto, verbo, be, cualquiera de las tres formas, más el verbo con ing. En forma afirmativa, I am, vamos a quitarle el not. I am typing, yo estoy digitando. I am paying attention, estoy poniendo atención. Y el complemento. Estamos teniendo clases. We are having classes. Sujeto, we, are, su verbo, depende del sujeto, ya sabemos cómo hacerlo. Having classes. Obviamente, no todo va a ser así como que, todos los verbos. Hay algunas excepciones, obvio. Por ejemplo, digo having, yo no puedo decir, I am having a baby. Yo no estoy pariendo ahorita, ¿verdad? Yo no estoy teniendo un bebé. ¿Ok? Hay excepciones en las que yo voy a decir, estos verbos no son de acción. Por lo tanto, los verbos de que no son de acción no se usan con ing. ¿Ok?
Si alguien quiere saber cuáles son los verbos y cuáles son las excepciones, uno de esos es have. Porque no digo, yo estoy teniendo una bebé. No. Si en este momento I'm having my baby, es porque estoy embarazada y estoy dando luz. ¿Ok? Pero normalmente, having es como cuando usted experimenta algo, ahí sí digo having. I'm having fun. We're having fun in classes. Estamos teniendo o estamos teniendo diversión en clases. Hay obviamente excepciones. I'm playing soccer. Estoy jugando. She, y aquí ya vamos con el negativo. I am not, you are not, she's not, etcétera, etcétera, etcétera. Solo le agregamos el verbo principal. ¿Ok? Ahora les pregunto. En pregunta, lo único que hacemos entonces es darle vuelta. Ya saben, ¿verdad? Lo que habíamos visto aquí. I am, you are, she is. ¿Se acuerdan que solo le dábamos un switch? Am I, are you, is he, are we? Entonces les pregunto. Are you paying attention? Pay attention. Are you paying attention? Are you paying? Poniendo atención. Are you paying attention? ¿Cómo me dirían? ¿Sí o no? No me interesa si lo están haciendo o no. Solo quisiera que me dijeran la respuesta. Yes, I'm paying attention. I am paying attention. Ok, no, teacher, mire, ahorita yo no le estoy poniendo atención porque estoy más interesada en ver la película. I'm watching a movie. Estoy viendo una película, teacher. So, I'm not paying attention. No estoy poniendo atención. ¿Cómo me dirían? Negativo. I am not paying attention. I am not. Repeat. Paying. Paying. Con ING. Yeah, el verbo principal es poner atención. Paying attention ya sería el complemento. Okay. Okay. Another question. Is Ada thinking? ¿Está pensando Ada? Miren cómo está. Yes, she is thinking. She's thinking. Is Ada? Ada is. Okay. La respuesta simplemente es jugar con el verbo to be. Ok. Todos los estudiantes. Are they. Mi jefe me está preguntando. ¿Están poniendo atención? Are they paying attention? Yo les contestaría, si ustedes fueran la teacher, sí, ellos están poniendo mucha atención. Ajá. Yes, they are paying a lot of attention. Mucha atención, ok. Y así, ok. Así que veamos este video para que quede un poquito más claro. No es muy largo. Lo que está pasando en el momento, ya les expliqué que no solo hablo de lo que está pasando ahorita, sino que puedo ocuparlo para hablar del futuro, para hablar de las tendencias, lo que está pasando. Hey, todo el mundo está escuchando Bad Bunny. Los precios de la gasolina están subiendo. ¿Sí? Es una tendencia, ¿sí o no? ¿Cómo me dirían? The prices están subiendo. Si el verbo es raise y le pongo ING, sería raise. Sí. Raising, ok. The prices, los precios están subiendo. Prices, the prices. The prices are raising. Raising, muy bien.
Okay. Todo mundo está engordando. Getting fat. O sea, get fat es engordar. Get fat. Get fat. ¿Ok? Entonces, engordando sería get con ING. Getting. Getting. Everybody is getting fat. ¿Ok? Otra tendencia. Todo mundo está ocupando minifaldas, está ocupando, ¿qué es lo más común ahora que ustedes ven que las niñas están ocupando? Top, ¿vea? Así, camisetas chiquitas. Sí, tops. Todas las chicas o las teenagers están ocupando tops. O sea, camisetas así, vea, casi quebra. The girls, las chicas, o the teenagers, las adolescentes. Are wearing tops. Are wearing tops. Muy bien. Are wearing tops. Are wearing tops. Mi hija está comiendo mucho. Too much es mucho. Too much o demasiado. Mi hija está comiendo mucho. My daughter. Daughter. My daughter Erin. Is. Está. No solo mi hija comiendo, no. Mi hija está comiendo. My daughter is Erin. Eating a lot. Okay. Vaya, veamos el video, pues. Let me write a quick formula in order to understand how. Y aquí está la fórmula o la estructura. ¿Escuchan? Are you listening? ¿Están escuchando, guys? Yes. ¿Cómo me responderían? Are you guys, todos, are you guys listening? Yes, they are. Ellos. No me incluyo yo. We are. Yes, we are. Listening. Very good. Okay, hoy sí escuchan, ¿verdad? You're listening. Continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment. Right now. Lo que now. Está pasando en este momento. For example. I am talking. Yo estoy hablando. I'm talking. Y ustedes right están now. Pensando. I am thinking. I'm ustedes. Explaining. You are thinking. ¿Cómo diríamos entonces, no está lloviendo? Hoy no. Yesterday, yes. Pero digamos que hoy no está lloviendo because in Suchitoto no está lloviendo. How do you say that in English? It's not raining today. It is not raining today. Very good. Okay, vamos entonces. You're listening. Class. To the class, están escuchando right la clase. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject. Sujeto. Plus verb to be. Ya le dije, verbo to be. Verb, I am, you are, she is, they are, etc. ING. Más el verbo principal, plus kind of le agregamos ING. Uno verbo, dígame cinco verbos, porfa, Glenda. Tell me five verbs, por lo menos cinco. Les mandé un video y por favor, la vez pasada que me salió la rana que pensaba que era culebra, les dije, vean este video. 10 minutos duraba y tenía 50 verbos, presente, pasado y participio. ¿Cuántos verbos aprendimos? Cinco verbos, Glenda. It. One. No se va, que no se va a repetir, ¿ok? Listen. It, yes. Listen. Watch. Watch, ajá. Tres, ajá. We have three. Talk. ¿Ah? Talk, Talk. Hablar, ok, talk. I don't remember.
No se dice I don't remember, se dice I don't. No hemos visto eso uh-huh. todavía, pero se dice, cuando yo digo yo no, yo digo I don't think, yo no pienso. I don't talk, yo no hablo. I don't listen, yo no escucho. Don't. Ya no decimos I not, como I am not. ¿Se acuerdan que el verbo cero estar es diferente? Y en el módulo 2 vamos a ver los otros verbos, ¿ok? Por ejemplo, yo no como conchas. I don't eat shells, ¿ok? 4 me dijo, vamos a ver, Sara, que no se repita, ¿ok? A esos verbos entonces, Glenda, solo le vamos a eat, eating, listen, listening, watch, watching, talk, talking. Vamos, Sara, 5, por lo menos. Clean? Sorry? Clean? Read, leer, read. Funny. Demasiado tiempo, Ana. How many verbs? Uno me puede decir. Come on, Sara. No puede ser. Ana, tell me. 5 verbos por lo menos. Okay, teacher. Wash. Wash, de lavar, yes. Cut. Cut, de cortar, ¿verdad? Cut. Yes. Uh-huh. Okay. Talk o talk, no sé, hablar. Ok, ya me lo dijeron, pero solo valgo. Talk. Ajá. Okay. Swim. ¿Nadar? ¿Swim? Ajá. Ok, swim. Otro. Muy bien. Llevamos 3. 4. Give. Dan. Muy bien. Give. Super. Vaya, mira. Aunque me repitió talk. No sé si es talk o take, porque take es tomar o agarrar algo, ¿ok? No sé si me dijo talk o take, pero muy bien. 4 y 4, Glenda, súper bien, Ana. Ada, 5 verbos necesito y si se puede que no se repitan, please. Play. Ok. Permítame, please. Ok, Ada, ok, play, 1. Listen. Listen. Char. No sé. Sleep. Dormir es sleep. Va, sleep. Perdón, ¿lo está diciendo Ada o quién más? Porque aquí no veo más personas conectadas que no sea de Nilsson ni Mario y estoy escuchando a otra persona. Así que tampoco hagamos trampa, ¿ok? Si quieren estar en la clase, pues que se conecten y que nos digan, ¿ok? Pero si no, tampoco estemos hablando si la clase es con Ada. Ada Nilsson. Un okay. Verbo se puede, Ada. Un verbo. Igual que Sara. Chicos, a mí me diera pena. Ya les mandé un video, por favor, véanlo. ¿Ok? Ada Nilsson, 5. Okay. Por lo menos. Jump. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Jump. Jump. Saltar. 1. Bien, creo que escalar es climb. Climb, muy bien. 2. Clean. Clean, limpiar. Ajá. 3. Wash, watched. Oh, watch, wash. Ok, ya lo dijeron, así que se lo voy a valer. Vaya, ya vamos 4. Okay. Swim, creo que es nadar. Swim, ya no sé cómo es. Ya lo dijeron también. Ya lo dijeron. Ya Dios lo mío, dijeron. Pues voy a decir otro. Snow. Nevar, no. Vaya. ¿Y el que vimos ayer? Estaba lloviendo. ¿Cuál era el verbo? Vaya, ya me dijo 5. Mire, snow. ¿Y el otro? Ay, se me olvidó. Mario, mire, no está trabajando. He's working. You're supposedly studying, trabajando, estudiando, talking. Ya dijimos varios de esos verbos, pero nadie me dijo working. Nadie me dijo studying. Y
está. Y son bastante. Verbos que son, los ocupamos todo el día. Ok, hacer, doing. Ok, watching, washing. Watching, washing. O sea, lavando, viendo. Mario, are you there? Are you listening? ¿Estás escuchando, yes, Mario? Yes. Ok, tell me five yes. verbs. Que no se repitan, please. Ok, eat. Ya me lo dijeron, vaya. Uno. Drink. Drink, muy bien, tomar, ¿ok? Wrong. ¿Ah? Wrong. Ah, oh, wrong, oh. Correr, wrong, wrong, wrong. Yeah. Walk. Look, mirar, ¿ok? Learn, aprender, muy bien. Otro más, otro más. Ya me dijo cinco, pero me repitió it. Copy. Copy, copiar. Copy. Uh-huh. Copy, copiar. Ok, aplauso. Miren, él me dio seis, obviamente me repitió it. Pero, chicos, lo más importante, si yo no me equivoco, creo que es aprendernos los verbos. Ok. Así que no nos quedemos atrás, chicos. Si queremos aprender, hay que estudiar. Y yo todavía les mando los videos, ¿ok? Para que aprendan verbos. Y se los dejo de tarea. Mañana, bueno, el lunes, porque hoy terminamos la sección 4. El lunes tenemos que tener 10 para mañana, 10 para el sábado, 10 para el domingo. 30 verbos para el lunes, ¿ok? Para todos, chicos, para todos, ¿ok? No me van a decir, I don't know, teacher, porque ahora sí ya saben que eso es la tarea principal por este momento. ¿Por qué? Todos sabemos cómo decir, yo estoy, tú estás, o yo soy, o yo o, soy, estoy, eres, estás, es, está, son, es, son, están, somos, estamos, etcétera. ¿Ok? Pero ¿cuál es el verbo principal que quiero decir? Ahí tenemos que agregarlo. Vamos a ver el video. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right hand side, and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting the information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and coworkers are doing now. For example, I'm learning English. I'm learning English. Estoy aprendiendo. My wife is writing.
cooking viviendo, dinner. Cooking, cocinando. My boss is working. Working at his office. Give as many examples as you can. Todos los ejemplos que ustedes me puedan dar, ¿ok? What's happening around you? ¿Qué está pasando alrededor de ustedes? People, ¿qué está haciendo ahorita mientras nosotros estudiamos? We're studying, o I am studying, o alguien más, my sister is studying. ¿Qué otra cosa podrían estar haciendo alguien de ustedes? Eso es roncar, vea. Pero la otra, el otro verbo es... For example, my mom is swimming? No. Nadando. Sleeping. Sleeping o nadando. Swimming, sleeping. A todos esos verbos que ustedes se pueden play, go. Tantos que hay. Hasta a mí se me olvidan. Yo sé, pero ustedes tienen que aprendérselo. Vaya. Yo me puedo un montón. Su tarea es aprender as many verbs as you can. Lo más que pueda. ¿Ok? Por ejemplo, how do you say manejar? Drive. Drive. Ok, entonces, ¿cómo digo mi hermana está manejando? My sister is driving. Ok, ellos están manejando. They are driving. They're driving. Ok, la teacher está escribiendo. The teacher writing is writing. Writing. Ya vamos a ir viendo. Ajá, ya vamos a ir viendo cuando, bueno, ustedes saben que las es no se pronuncian, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Las es al final no se pronuncian. Por ejemplo, come. ¿Cómo se escribe come? Así. Come. Le quita la E. Coming. Ok. Otra. Vamos a ver otra que termina con O. Go. Going. Ok. Vamos a ver otro. Otro que termina con E. Con E. Ya dije drive, ¿verdad? Drive. Wow. Driving. La E no se pronuncia, solo le agrego la ING. ¿Ok? Driving. Otro. Write. Escribir. Writing. No se pronuncia la E tampoco. Otro verbo. Come on, guys. Piensen. Okay. Esa es la tarea más difícil, que créanme que a todos nos cuesta aprendernos los verbos. Okay. Okay. Yo me puedo aprender, ok, ¿cómo digo? Yo como, yo comí, yo he comido, yo voy a comer, o yo había comido, o yo voy, yo habré comido, etc. El verbo va a ser el mismo, pero la estructura un poquito diferente. Por lo tanto, ¿qué es un verbo? El nombre es cualquier cosa que yo veo, toco, siento, huelo, oigo, ¿ok? Cualquier cosa, ese es un nombre. El adjetivo es el que describe al nombre, ¿sí? Chica, bonita. Lapicero, blanco o verde. Sí hay lapicero blanco, ¿verdad? Especiales para dibujar, ¿ok? ¿Qué otra cosa? ¿Cuáles adjetivos aprendimos? Tall, hombre alto, tall man, ¿verdad? Va antes del nombre. Los adjetivos describen al nombre, ¿ok? ¿Cómo es el hombre? Bonito, alto, chiquito, enano, guapo, elegante, inteligente. Cualquier adjetivo describe a un nombre, ¿ok? El adverbio describe el verbo. ¿Y qué es el verbo? Verbo.
¿El verbo denota? Una acción. Exacto. ¿Por qué creen que los verbos son las cosas más importantes que nosotros vemos en cualquier idioma? Porque eso denota acción. ¿Ok? Yo corro, como, duermo, estudio, trabajo, etc. ¿Ok? Y si se fijan, en español tenemos un montón de conjugaciones, pero ahorita no nos vamos a enfocar en que yo como, no. Simplemente estoy comiendo. Yo estoy comiendo. I am eating. I am writing, I am talking, I am listening, I am paying attention, I am... ¿Qué más? ¿Qué más podríamos estar haciendo ahorita? ¿O quién más está haciendo otra cosa? Como dice Glenda, my mom's sleeping, ella está durmiendo. O watching TV, washing the clothes, washing the dishes, ¿ok? Doing exercise, haciendo ejercicio, etcétera, ¿ok? Así que... chicos, eso es lo que más necesitamos aprender, verbos, ¿ok? Y ya vimos la estructura, ¿verdad? Sujeto, verbo be, yo estoy, tú estás, él está, más el verbo, cualquier otro verbo, ese no va a cambiar. Lo único que va a cambiar va a ser ¿qué? I am, estoy trabajando, para todo va a ser lo mismo, miren. Y no pasa eso cuando hablamos hasta en español. Yo estoy trabajando, tú estás trabajando, él está trabajando, ellos están trabajando. Y todo es trabajando, trabajando, trabajando. ¿Pero quiénes? ¿Sí? Yo digo, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, ustedes están y ellos están. ¿Ok? Lo único que cambia va a ser entonces el verbo auxiliar, que es... trabajar, el verbo to be. El verbo to be, estar, ¿ok? Acuérdense, el verbo be es estar o ser. Pero en este caso, si le agrego otro verbo, no digo yo soy trabajando, ¿ok? Significa yo estoy trabajando. No se dice tú sos trabajando, no, tú estás trabajando, ¿ok? Si ven verbo to be con otro verbo principal, eso significa... que el verbo no es ser, sino que es estar. Estar. Muy bien. Vaya. Eso es lo único que va a cambiar y por eso es que se fijan. Insisto. Verbo to be es el verbo que más se ocupa. Yo estoy, tú estás. O yo no estoy. I am not. Yo no estoy trabajando hoy. ¿Cómo lo diríamos? I am not working. Muy bien. Yo no estoy estudiando francés, ¿ok? I am not studying French. Y podemos hacer la contracción, no hay ningún problema, ¿ok? Ah. Lo que vamos a hacer siempre es hablar del verbo to be. Ana está escribiendo. Ana... ¿o ella? Ana is writing. Is, ¿verdad? Ana is. Mis padres. En lugar de decir mis padres, ¿cuál es el sujeto de mis padres? ¿Cuál es el sujeto que omite a decir mis padres? Ellos. They. Okay, muy bien. ¿Mis padres no están trabajando? My parents are not working, etcétera, etcétera, etcétera. Vaya, en estos 5 minutos vamos a terminar esta sección porque este video ya prácticamente lo explicamos. Vamos a hacer el knowledge check, ¿ok? Vamos a ver. Dice la chica. Soy Clara. Y estoy usando, ocupando un traje verde. ¿Ok? I'm wearing high heels too. También estoy ocupando tacones o zapatos de tacón. Puedo decir I am o I'm, como lo vimos anteriormente en la tablita de las contracciones.
Así que ahorita vamos a ver cuál sería la respuesta más correcta. Miren, ahí está. I'm wearing high heels too, dice ella. Y aquí dice, ¿qué iría aquí? I am wearing. Ok, vamos. Esa ya está digamos contestada. It's raining, but I'm... Está lloviendo, pero yo no estoy ocupando, dice aquí. I'm not wearing. Otra vez el verbo ocupar, usar, llevar puesto. Yo no llevo puesto. En la segunda, miren a los chicos. It's hot today, super caliente. Toshi y Noriko are wearing shorts and t-shirts. Sí están ocupando camisetas y shorts, ¿verdad? ¿Qué más dice aquí? It's very sunny, super caliente, but they are not, miren. Llevan lentes. ¿Qué diríamos acá? They aren't wearing. Wearing. Okay, verbo usar también con ing. Aquí va este chico. Phil is wearing a suit today. Sí, él está ocupando un traje. Dice que está ocupando una camiseta o una, perdón, camisa café. ¿Qué iría ahí? Él. Is wearing. He is. Lo pueden poner he, como aquí ya tiene he, solo ponen is wearing. Ok, el otro, pero él no. He is not wearing. Muy bien, he is not wearing. Vean a esta chica. She's running. It's cold today and Kathy isn't wearing a coat. No está ocupando ningún abrigo. Solo que está ocupando como camiseta deportiva. Is wearing. Otra vez, el mismo verbo se repite. Pero. Is not. Muy bien, wearing. Ella no está ocupando. Pueden ponerlo así o pueden poner she isn't wearing. Y el último. ¿Qué está ocupando ella? Como no está ocupando botas. Sneakers. She is wearing sneakers. Ok. Y por último, penúltimo, que nos queda. Presente continuo con preguntas, ¿ok? Are you, is she, are they? Ya se los expliqué. Así que eso se los dejo de tarea para que lo vean. Solo vamos a terminar el ejercicio, ¿ok? Vaya, miren lo que está pasando aquí. Vamos a ver, vean la imagen. Bruce, y aquí tiene el nombre de cada uno de ellos. Is Bruce wearing a light green jacket? Bruce, ¿está ocupando una chaqueta así verde clara? Yes, he's. Yo no la veo tan clara. Pero bueno, aquí sí sería yes, he is. ¿Está Nico ocupando lentes? De sol. No, he isn't. No, he isn't. Yo creo que no, ¿verdad? Porque esos no parecen lentes de sol, sino que de lectura. Ok, la otra, Beth. Miren quién es Beth. La primera. ¿Está Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Yes, she is. La última, John, la penúltima, John. ¿Is John wearing a blue jeans? No, he's not. No, he's not. No parece jeans, ¿verdad? Sino que un pantalón raro.
Okay, Anita. Este es Anita. Is Anita, ¿está Anita ocupando a yellow skirt? ¿Es amarilla su falda? Is she wearing a yellow skirt? No, she's not. No, she's not. Ok, ahí están las respuestas, chicos. Nos vemos mañana. No, mañana no, ¿verdad? No. El lunes próximo, bendiciones. Por favor, vean los videos, ¿ok? Ya vamos a seguir más con más práctica del verbo, bueno, de los verbos más el presente continuo. Feliz noche. Bye, bye. Bye, teacher.